Bueno, vamos a hablar de forrajes, forrajes de invierno, y para eso estamos, bueno, ya aquí con el ingeniero agrónomo Juan Matera, especialista del INTA Pergamino, del grupo Bovinos. Juan, buenas tardes y gracias por acercarte a la radio. Buenas tardes, Juan Carlos. Sí, un poco la idea era hablar de forrajes durante esta época, así que bueno, gracias por la invitación. No, por favor, siempre es bueno saber un poco más, ¿no? Y el avance y todo el trabajo que lleva adelante el INTA, ¿no? Anualmente, siempre trae novedades, avances, ¿eh? Perfecto, perfecto, bueno, Juan Carlos. Y ahora estamos entrando en la época invernal, ¿no? La pregunta apunta hacia ese lado. Sí, sí, un poco estamos en una época, digamos, que es donde no tenemos mucha producción, ¿no? Estamos entrando en un periodo que estacionalmente ya sabemos lo que es la estacionalidad de las pasturas y del pastizal natural, digamos, decae. ¿Por qué tenemos esta disminución en las tasas de crecimiento? Bueno, eso tiene que ver con la cuestión ambiental, ¿no? Más que nada las temperaturas, que durante esta época son limitantes para el crecimiento. No son óptimas, digamos. Entonces, ya tenemos esta condición de base. Por eso es importante, digamos, toda la planificación que vamos haciendo antes para llegar a este momento y, bueno, de saber con qué recursos podemos contar durante esta estación, qué recursos forrajeros y cómo manejarlos. Entonces, un poco el planteo de esta charla venía un poco por ahí, viendo las distintas opciones que podemos disponer y bueno, cómo manejar cada una de ellas en términos generales. Bien. Teniendo esta base, ¿no?, de la época en que estamos. Entonces, un poco para hacer esta clasificación, digamos, de los distintos recursos forrajeros en esta época, que es crítica porque la demanda animal la seguimos teniendo. Y el animal necesita seguir consumiendo y se necesita seguir sosteniendo su ganancia de peso, bueno, ir atravesando este momento y atravesar el invierno hasta la primavera, que después de vuelta tenemos tasa de crecimiento, tenemos mucha producción y las condiciones cambian. Entonces, para las distintas opciones que tenemos, bueno, por un lado, Juan Carlos, tenemos los recursos forrajeros en pie que están verdes durante esta estación. Y en este caso nosotros lo que contamos son básicamente con dos opciones. Por un lado, las pasturas perennes. ¿Cuáles? Aquellas que tengan principalmente gramíneas templadas dentro de las mezclas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando? Festuca, principalmente festuca en nuestra zona, pero también puede ser en menor proporción Phalaris u otras especies gramíneas templadas que puedan tener una tasa de crecimiento durante esta estación y que puedan producir forraje dentro de las mezclas. Entonces, esto nos puede estar aportando, si bien puede estar con una leguminosa, como por ejemplo alfalfa o tréboles, que durante esta estación puedan aportar un poco menos, pero tenemos la gramínea que puede seguir produciendo durante esta estación. ¿Aún respondiendo a un pastoreo directo? Aún respondiendo a un pastoreo directo, lo cual tendremos que tener, digamos, en cuenta los tiempos de descanso posterior a su aprovechamiento. Entonces lo pastoreamos, pero después y la carga también, darle el supongo, tiempo, ¿no? Sí, eso lo manejaremos de acuerdo a la disponibilidad que haya de forraje, pero lo importante es darle el tiempo de recuperación para que luego tenga el rebrote y va a ser más lento el proceso. Claro. Porque las tasas de crecimiento son menores, entonces para volver a llegar al momento óptimo para aprovecharlo, tenemos que esperar más tiempo en esta estación por las menores temperaturas. Eso sería una de las opciones de recurso forrajero en pie verde. Bien. Verde me refiero a que esté en crecimiento, ¿no?, a pesar de las bajas temperaturas. Y el otro recurso que es lo, digamos, un poco lo clave en esta época, que muchos productores hacen uso y que es muy común y se hace mucho uso en la Argentina, son los verdeos invernales, ¿no? Entonces estamos hablando de avena, raigras, bueno, distintas opciones, depende de la zona. En nuestra zona básicamente avena y raigras son los principales. En ese caso tienen mayores tasas de crecimiento que una pastura perenne con una gramínea templada, lo cual nos puede estar ayudando a tener un poco más de forraje durante el invierno. En este caso, bueno, las tasas de crecimiento durante el invierno de los verdeos de invierno van a ser un poquito más altas en la parte inicial del invierno de la avena, sí, o sea que es el verdeo que vamos a tener antes, y un poco
hacia agosto ya se empiezan a emparejar las tasas de crecimiento entre avena y raigras, ya empiezan a ser similares. Pero inicialmente, junio, julio, tenemos un poco más de tasas de la avena de crecimiento, una mayor rapidez de crecimiento de producción de forraje. Eso con respecto a ambos dos recursos en pie, ¿no? Sí, ahora, esos recursos en pie, cuando es esta última opción que mencionaste, requiere un manejo previo, ¿no? Una planificación previa, sí. Porque ¿cuál es el momento de siembra de esa pastura? Claro, bueno, eso tiene que entrar dentro del armado, lo que sería la estructura forrajera que tenga el establecimiento, ¿no? De decir, bueno, tengo tanta superficie de pasturas, tengo tanta superficie de verdeo, tengo tanta superficie de campo natural, hago aprovechamiento de rastrojo. Bueno, dependerá de cada sistema productivo cómo arma su estructura forrajera y si entran o no los verdeos. Perfecto. Porque a veces no ingresan por una cuestión de costos, por distintas cuestiones, pueden ingresar o no. Pero bueno, sepamos que es una opción que podemos disponer. Si lo tenemos dentro, como bien decís, ya a esta altura no lo podemos pensar, claro, en sembrar, estamos tarde para la siembra, lo aprovecharemos recién en primavera, ya lo tenemos que tener sembrado. Lo clave en estos dos recursos, bueno, básicamente son gramíneas en ambos casos, las que están en las dos situaciones, y lo que tenemos que pensar en cuanto al manejo, sí, es pensar en una muy buena eficiencia de uso, es decir, buscar aprovecharlo lo mejor posible, para lo cual el pastoreo rotativo es necesario y fundamental, y respetar los tiempos de recuperación, de descanso, para que ese rebrote sea bueno y podamos volver a entrar a pastorearlo y tener un buen segundo pastoreo. Lo que puede pasar en el caso de los verdeos de invierno, bueno, ya es algo que sabemos, pero lo recordamos, es que el primer pastoreo sea un poco aguachento, con baja materia seca, entonces en ese caso puede ser útil a complementarlo con rollos, con algún otro recurso con más materia seca para evitar algún problema de diarrea o bueno, estas cuestiones, porque tiene mucha humedad en el primer pastoreo principalmente. Más que nada la avena y no tanto el raigras. En relación a otros recursos que podemos estar contando durante esta estación de crecimiento, bueno, podemos haber dejado algún cultivo diferido, por ejemplo, puede ser un sorgo, y que de repente lo aprovechemos posteriormente, digamos, ya habiéndolo secado la helada, y que de repente, bueno, podamos hacer algún uso de esto. También podemos estar haciendo algún uso de rastrojos, de algún cultivo de cosecha, digamos, son opciones que de repente uno puede estar utilizando para armar El esquema, claro, el esquema de ir cubriendo la alimentación de los animales durante esta estación. También en los últimos años, bueno, es algo que hemos estudiado y creo que lo hemos charlado aquí, lo hemos estudiado en Ita Pergamino y lo hemos charlado con vos, Juan Carlos, es el tema de los cultivos de servicio, ¿no? Sí. Que los cultivos de servicio aparecen como una posibilidad también de aprovechamiento. Entonces, en esquemas donde hay integración agricultura-ganadería, donde tienen agricultura los productores y de repente plantean la utilización de cultivo de servicio y tienen la opción de pastorearlo, tienen animales, tienen infraestructura, alambrado, bueno, es una opción el cultivo de servicio. Bien. Vimos, lo estudiamos durante 4 años, el cultivo de servicio bajo pastoreo, y vimos que fue una opción que viable, con buenas ganancias de peso. Bueno, en el caso nuestro usamos una mezcla de raigras, vicia y nabo forrajero principalmente, y encontramos un muy buen resultado en ganancia de peso, en producción de carne, lo cual es otro recurso al cual podemos echar mano. Bien, otro recurso forrajero. Bien. Que nos puede ayudar a cubrir esta época. ¿Cómo es el tema de los cultivos de servicio bajo pastoreo? Bueno, aquí el criterio es diferente que los verdeos invernales. El criterio es, lo utilizamos generalmente un poco más tarde, porque la siembra viene después del cultivo de cosecha, a no ser que lo hayamos sembrado con el cultivo de cosecha aún sin cosechar, que en algunos productores también lo están utilizando. Bien, las siembras al voleo, siembras con avión o con algunas maquinarias que permiten la siembra sobre el mismo cultivo antes de la cosecha. Entonces ahí ganamos tiempo. Ahí ganas un escalón. Ahí ganamos tiempo, lo aprovechamos antes.
Pero si no, bueno, se aprovecha un poquito más tarde que los verdes de invierno, pero aquí está el encadenamiento que podemos ir haciendo entre los distintos recursos forrajeros. Puede ser julio, puede ser agosto, pero nos van a estar aportando forraje en esta estación, que es crítica y de muy buena calidad, como hemos visto, dada la respuesta animal que tuvimos. Y que también se ha corroborado con análisis de laboratorio, que mostraban alta digestibilidad, alta proteína bruta, o sea, muy, muy buena calidad del forraje. Ahora bien, te decía que esto del criterio de uso fue diferente, o planteamos, se plantea en general un uso diferente. ¿Por qué? Porque el verde de invierno y las pasturas durante esta época, viste que yo te marcaba esto de aprovecharlas con alta eficiencia. Sí. En el caso de los cultivos de servicio o cultivos de cobertura, estamos planteando un objetivo distinto, que es un criterio de aprovecharlo con una eficiencia moderada. Es decir, no buscamos la alta eficiencia de pastoreo porque queremos mantener el servicio, claro. Queremos mantener la cobertura, claro. Que es el objetivo inicial y esta integración agricultura-ganadería. Entonces, no lo pastoreamos más tanto. Más moderado, sí. No lo pastoreamos tan abajo. Uh-huh. No somos tan eficientes. No nos llevamos el 80, 85, 90% de forraje. Nos llevamos el 60% uh-huh. del forraje y el resto queda para que cumpla su función. Función de cobertura. De cobertura. Dependiendo del año podremos hacer un pastoreo. Algún otro año dos pastoreos, dependerá cómo vienen las condiciones de humedad también, uh-huh. pensando este año bien. En cuando, ¿no? Claro, este año venimos bien, veremos cómo sigue ahora el resto del año, pero bueno, ese sería el criterio en el caso del cultivo de servicio, cultivo de cobertura, que lo diferenciaba del otro. Y después, por último, lo que contamos, que ya, digamos, es algo clásico también, es bueno, los forrajes conservados, ¿no? Durante esta estación aparece un mayor uso en general uh-huh. de la mano del heno, rollo, fardo, megafardo y de la mano del silaje. Claro. Básicamente, dependiendo del sistema, uh-huh. Podemos contar con esas alternativas de forraje conservado. También, bueno, una opción que apareció en los últimos tiempos, que se ha estado también en el lonaje. Bueno, distintas prácticas que tienen que ver con decir, bueno, conservo forraje en épocas donde hay mucho crecimiento, para trasladarlos a épocas donde tengo una limitante, ¿no? Uh-huh. Entonces esta estacionalidad que tenemos en las pasturas, pensando en sistemas ganaderos que tienen una, que sabemos que son muchos en nuestra zona y en nuestro sí. país, que tenemos una dependencia de la producción de forraje, porque sabemos que es el alimento uh-huh. más económico, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro. Bueno, en este sentido, el forraje conservado cumple un rol importante en atemperar estos baches, estas curvas para abajo, encubrir esa disminución del crecimiento, bueno, complementando con estos recursos forrajeros que los tenemos de otra época y que, bueno, incluso se pueden comprar, ¿no? Si no tuviéramos la posibilidad de comprar rollo, pero es. Bueno, es una posibilidad. Uh-huh. En cuanto a pautas de manejo de los forrajes conservados, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es la eficiencia en su uso, evitar desperdicios, buscar la forma de limitar un poco el acceso del animal, de forma que no haya tanto pisoteo, porque las principales pérdidas vienen por ahí, por el pisoteo. Entonces, bueno, limitar el acceso para que el animal vaya consumiendo a poco uh-huh. y se pueda aprovechar en mayor medida. Esto básicamente es porque, bueno, a veces uno lo que tenemos en forrajes es que uno no está arriba midiendo el rendimiento de forraje o la producción de forraje. Quizás nosotros en INTA sí, porque trabajamos investigando en lo que es producción, ¿no? Sí. De forrajera. Pero bueno, a nivel productivo a veces eso no se cuantifica y pueden ser muchas las pérdidas o ganancias que tengamos en ser más o menos eficientes. Sí, sí. Supongo. Entonces, sí. Ahí tenemos una clave de ajuste. Quizás el productor está pensando, bueno, en cuántos novillos, cuántos terneros. El producto es el animal, ¿no? Y la producción de leche. Y se le va abriendo, ¿no? También, que no sea. Ir regulándole, ir racionalizando, de modo de llegar a pasar el invierno de la mejor manera posible. Uh-huh. Y en este sentido, para eso es importante armar el presupuesto forrajero. Que el presupuesto forrajero tiene que ver con esto. Bueno, ¿qué contamos? Que es lo que estuvimos charlando un poco hoy. Uh-huh. ¿Cuál es la oferta? Y cuáles son las posibilidades de recursos que tenemos y cuál es la demanda. La demanda. Sí. Entonces, el balance entre ambos
no va a permitir hacer una planificación para atravesar este periodo. Entonces, un poco la idea era charlar un poquito de eso y bueno, tenerlo por lo menos en la cabeza. A veces uno no llega a hacer todo el ejercicio, pero bueno, está bueno esta planificación para organizarse mejor y llegar a atravesar, ¿no? Claro que sí. Impecable, Juan. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. ¿Y ya tiene fecha la jornada de forrajes invernal, la jornada anual? Mira, sí, ya pusimos fecha. La, como bueno, todos los años se realiza la reunión anual de forrajeras en Ita Pergamino. Y bueno, este año va a ser el 31 de octubre. Ya la estamos empezando a armar. Ya definimos un poco el tema. Así que tenemos como, bueno, estamos en la etapa de armado, pero ya queremos ir comunicándolo porque, bueno, ya es dentro de la agenda de actividades institucionales de Inta Pergamino. Bueno, está la reunión anual de forrajera, que por lo menos para nosotros es un clásico en el sentido que, bueno, es un espacio que interactuamos con los productores, que interactuamos con las empresas vinculadas al sector y es un espacio de intercambio, ¿no? ¿Es teórico práctico? Sí, tiene parte, va a tener partes presentaciones en salón. Y va a tener también salida a campo para ver experimentos que hay en dentro del grupo. Lo armamos entre los dos grupos que pertenecemos al sector forrajeras, el grupo de bovinos, al cual yo pertenezco, y el grupo de mejoramiento genético de forrajeras, bien, que desarrollan los cultivares. Así que bueno, el tema que planteamos para este año es gramíneas y leguminosas ante escenarios de sequía. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos atravesado dos años con situaciones críticas. Muy difíciles, sí. Entonces, bueno, la idea es, ojalá que no se repita, pero bueno, estar como preparados y ver un poco la información que se ha generado como para charlar un poquito sobre esto. Buenísimo, Juan. Bueno, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Gracias a vos por el espacio y, bueno, y a la audiencia por escucharnos. Bueno, tuvimos con Juan Matera, ingeniero profesional del área de bovinos, del grupo bovino del INTA Pergamino. Gracias otra vez. Por favor, hasta luego. Cualquier momento. Saludo a toda la gente. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, hacemos una pausa y para no salir del tema volvemos con Hacienda, ¿sí? En Cobaico Turismo podés pagar tus viajes con el fruto de tu trabajo. Viajá, cosechá y terminá de pagar en mayo de 2025. Somos Cobaico Turismo. Consultá en tu cooperativa amiga, CDC de ACA o en cobaico.com. Estar en todas es tener PowerCore Ultra Enlist, la tecnología más completa para tus híbridos de maíz. Es contar con un distribuidor Brevant y un servicio técnico especializado para acompañarte en cada momento, haciéndole frente a cada desafío, como, cuando y donde sea. Brevant. Siempre para adelante. Agronomía Alfonso. Venta de semillas, agroquímicos y fertilizantes. Distribuidor de maíces y sorgos, Advanta. Ciencia moderna, valores tradicionales. Encontrala en Agronomía Alfonso. Avenida Ilia, esquina Balboa, Pergamino. Teléfonos 02477-425-222 o al celular 2477-310384.